que hubo problemas técnicos. Pero vamos directamente a lo que hay que decir para que la grabación no se extienda más tiempo de la cuenta. Cosas importantes que tenía que deciros y probablemente ya sepáis, porque si nos seguís en Twitter, seguidnos en Twitter o seguís otras campañas, que también hay que seguir porque están muy buenas, ya os habrán contado. Pero en caso de que estéis en el único medio por el que os vais a enterar, os cuento que este es el mes solidario de Éxito Crítico. Y eso significa que todas las suscripciones con Prime, los Beats y todas las maneras en las que se pueda aportar a este canal económicamente va a ser recaudado y se va a entregar directamente al Teléfono de la Esperanza, que es una gente que ayuda a personas que llaman por teléfono, que necesita de un apoyo que no pueden conseguir de otra manera por whatever reason, y siempre están disponibles para gente que tiene crisis y en definitiva para ayudar a personas que tienen problemas de salud mental. Y aquí hablamos muchos que tenemos algún problema de salud mental y siempre vamos a apoyar este tipo de iniciativas, así que hemos decidido que vamos a donar todas nuestras ganancias a el Teléfono de la Esperanza, como ya os estaba diciendo. Además, otras maneras de poner dinero, aparte de directamente al Teléfono de la Esperanza, ya pondremos datos de cómo hacerlo, o aportando a nuestro canal de Twitch. Por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo hilos con información sobre Humble Bundles, con libros, novelas, cómics o juegos de rol, que si seguís el link que os ponemos en Twitter, nos estáis dando un porcentaje a nosotros y ese dinero pues también va a ir directamente al Teléfono de la Esperanza. ¿Qué más vamos a hacer por este mes solidario loquísimo que nos vamos a montar? Pues vamos a hacer un fin de semana, en plan 48 horas seguidas emitiendo, 48 seguidas de streaming, con partidas de rol sobre todo, y a veces con otros juegos, otras cosas, dependiendo de la hora. Pondremos los horarios en algún momento, seguramente estamos organizando esto. Y ahí, aparte de jugar a muchísimas cosas, vamos a tener invitados a gente de otros canales, a gente de otros sitios, y va a estar súper guay. Así que del 18 de diciembre, viernes, a las 6 de la tarde, hasta el 20 de diciembre, domingo por la tarde, alrededor de las 6 también supongo, si os interesa, pues guardaos ese fin de semana y nos veis y elegís, pues no sé, a qué hora queréis vernos, porque también va a haber cosas por la madrugada, más de chill, pero habrá cosas de madrugada. En definitiva, que vengáis a vernos y nos apoyéis, y si podéis compartir, pues mejor, que se anime la gente a donar y a hacer que las vidas de otras personas sean un poquito mejor este diciembre, que todo el mundo sabe que las navidades son unas fechas complicadas para mucha gente. Si podemos ayudar a que sean menos complicadas, pues mejor, obviamente. Y dependiendo de lo que se done, pues también va a haber sorteos. Es una locura, tenemos muchísimas cosas para los sorteos, todavía tenemos que organizarlos, pero estad pendientes porque hay cosas chulísimas. Hay novelas, hay ilustraciones y no sé si hay también juegos de rol, plan manuales. Es una locura, es una locura. A mí no me entra la cabeza. Es increíble. Seguidnos en Twitter para enteraros y así estaréis al día. Porque yo ahora mismo pues estaré desactualizada para cuando me veáis. Pero en Twitter siempre estamos diciendo las cosas nuevas. Así que seguidnos ahí y os vais a enterar. Y ahora un recordatorio de lo que tenemos ahora mismo en el canal. Los lunes, Memorias de Arella. En algún momento se hará pausa, puede estar pendientes de Twitter. Los martes, Los Recios de Rufio. Eso sí que va a seguir. Los miércoles, Dragon Heist. Los jueves, La Maldición de Strahd. Los viernes no hay nada de momento. Los sábados, estamos con el mortal más débil, pero en algún momento puede que haya que parar porque fiestas, es diciembre, como con el resto de campañas, menos los recibidos rubios porque somos así. Y los domingos, reto de iniciación, los cachorritos nuevos,
que esos son los únicos que tienen un horario diferente. Todas las sesiones son siempre a las 9:30 de la noche, pero esta gente pues está jugando a las 8:30. Así que si os interesa un juego que no es de Dungeons and Dragons, esta es la mejor oportunidad que tenéis para introduciros en una cosa diferente. Y si no, pues eso, os venís al maratón de 48 horas, donde sí que va a haber un mogollón de juegos diferentes de rol que no van a ser Dungeons and Dragons, excepto por alguna sesión, y va a ser súper guay. Así que eso, seguidnos y bueno, cuidarse mucho. Besito. Bye. La mañana encuentra a gran parte del grupo con la expectativa de un futuro asedio. Con Irina emocionada ante la perspectiva, proponiendo unas tácticas y estrategias merecedoras de que Mismila la alejara brevemente de la mesa. Aprovechando así para preguntarle sin mucho éxito por el hombre al que busca, Kelvin Arunsun. Y de paso para compartir un rato para mejorar la postura de Irina con un entrenamiento improvisado. Sieska tiene un despertar algo más tardío. Dispuesta a disfrutar de cada momento del sueño, se levanta con el pergamino con el que soñó la noche anterior, aún apretado en su mano. Por respuesta obtiene el diseño de un artefacto capaz de enviar y recibir sonidos, pero con la promesa de ser algo capaz de mucho más. Al reunirse en la cocina, Pardina se interesa por los sueños de los demás, lo que les lleva a averiguar que la noche ha sido intensa, para casi todo el mundo. Buscando aliados y estrategias, averiguan varias cosas. La aldea solo tiene un cazador y está en plena batida, puede que a días de distancia. La población huye de los conflictos y la familia del burgomaestre no está dispuesta a poner a nadie más en peligro. Hay una ebanista en la aldea que podría encargarse de trabajos de preparación para el asedio y que tienen mucho trabajo por hacer, según Irina. Así que deciden dividir las tareas. Pardina y Sheska se quedan con Irina y Colian para reforzar la casa, con diferentes resultados. Sheska intercambia información con Irina ante los sobre los protagonistas del asedio y se interesa con énfasis por Strad. La hija del burgomaestre no duda en compartir una animada charla sobre el rey, sobre sus miedos y experiencias con él, intentando resolver sus dudas de forma expeditiva, siendo estas solventadas con un bien y ejecutado movimiento ofidio por parte de Sheska. Por su parte, Pardina recibe la visita de un cuervo de plumas azules mientras repara y refuerza la planta superior. Tras las puertas de la mansión, en la húmeda penumbra de la villa, Zagvos y Amandi descubren más detalles sobre el ciclo de la muerte en Barovia, o la falta de uno. Los muertos recientes arrastran sus cuerpos poco después de fenecer y atormentan a los vivos en busca del calor de su antigua vida, según Ismark. Así se encuentran en la tienda dirigida por un pequeño e iracundo humano, bajo cuyo bota sufre una semigigante gris de curioso atuendo. Más allá de este almacén, en la otra punta de la villa, Mismela y Roy buscan una ayuda más sólida y tangible, en forma de manos hábiles y curtidas. Bianca, la ebanista y carpintera local, es una anciana mujer con más de una sorpresa por descubrir. Que disfruten de su estancia en la villa de Barovia. ¡Ey! ¡Ey! Hola. Sesión 16 2.0, ahora con sonido. No mejor, solo sonido. Vale, Ya y con habéis notas. averiguado todo lo que ha pasado porque os lo hemos contado en un vídeo que os hemos metido ahí hace unos segundos. De eso se encarga Postpro. Sony es Postpro. Y nosotros vamos a seguir. Nos metemos de nuevo con Miss Mila y Roy en la casa de Bianca. Chan chan. Basta ya de meterse en casas. Soy casas en este pueblo. Pero esta es la casa de los ¿Cómo se fuertes. atreven a tener casas? Esta creo A que no medida está que entráis, encantada. notáis el calor. No es un calor asfixiante, es un calor de hogar. Parece un lugar cómodo, acogedor. Es bastante grande, pero da la sensación de ser mucho más pequeño porque parece que tienen como miedo a dejar sitios sin colocar una figura, un mueble, hay muebles de madera por absolutamente todas partes. Hay maderas de varios tipos, varios colores ahí. Las que parecen más usadas son un tipo de madera jaspeada, como si fuera
como si fuera mármol. Son tablas negras con vetas blancas que le dan ese aspecto marmóreo. Pero lo que os llama la atención son las armaduras a izquierda y a derecha. Y os van conduciendo desde el pasillo de entrada, desde el hall, hasta lo que parece un hogar, una chimenea y un salón bastante grande. Vale. ¿Vais a pasar? Sí, estaban las armaduras dentro, ¿verdad? O sea, vemos también las armaduras. Sí, sí, son las que flanquean a izquierda y a derecha el recibidor. Disculpe, ¿estas armaduras me puede hablar de ellas? ¿Qué? ¡Las armaduras, señora! ¡Ah! Sí, sí, las más duras son de metal más antiguo. ¡Ay, madre mía! Eran... se hacían... más fuerte, una manufactura horrible. ¿Y para qué las hacía? Asociaban más metal, mejor protección. Es como si yo ahora construyo una mesa con los árboles uno encima de otro. Menuda gilipollez. Pero... y ves a la mujer a su lado así. ¿La siguen haciendo? Señora, me oye, me está escuchando, ¿verdad? Que sí, que sí. Vale. ¿La sigue haciendo? ¿Hay gente que le viene a pedir las armaduras? ¿Armaduras? Del castillo, sí. Yo no hago armaduras. Ah, no. ¿Y las armaduras? ¿Por qué iba a hacer armaduras? Una armadura de madera. Marina, qué gilipollez, una armadura de madera. Dios. Señora, ¿entonces quién ha hecho estas armaduras? Yo qué sé. ¿Cómo que? Tengo cara de ser herrera. ¿Por qué están aquí? Marina, tengo cara de ser herrera. Y Marina, ¿qué cara tienen las herreras, cariño? ¿Hay una cara de herreras? Voy a hacer algo para beber. Veo que ya os entendéis entre vosotras. Da igual, hemos venido por un motivo. ¿Podéis ayudarnos? Tenemos que apuntalar las ventanas y las puertas de la casa y crear trampas y no sé, no tengo mucha idea del tema. Pero Ismark sabe más y seguro que puede pagaros. Ay, ese chiquillo ya nos debe bastante dinero. Ah, pues muy bien. Entra en el salón. Ves un sofá, un sillón, mejor dicho, que tiene prácticamente, en el momento que se sienta, se tira. Y es como si se fusionaran, como si el sofá tuviera un hueco perfectamente diseñado y desarrollado para su culo. Lo he visto. Y ves eso que se ya tira. Lo he visto con anterioridad. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Echaos para acá. Vale, me acerco. Mira a Roy. ¿Qué está pasando, Roy? ¿Tú conoces a esta gente? Sí, lo digo por lo bajito para que no me escuche la señora. Es Bianca, es así. ¿Ves que te mira intensamente cuando hablas? Tú tira para adelante. Me muero. Bueno, pues me siento. Me quedo ahí. Te señala un sitio en la alfombra. Realmente solo hay dos sillones, uno... Vale, pues me siento en la alfombra. Uno enfrente del otro, pero muebles, muy cercano. Pero solo hay dos sillones. Joder. No tienen muchas visitas. Y solo hay una cama. No, esta señora y yo no vamos a acabar juntas. No era para ti. Ay, ay. Ay, Dios. ¿Ves que te indica un sitio frente a ella? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Algo pasará?
Roy, ¿te importa explicarlo a ti? Creo que tú sabes más de hoy, estar... Sí, explicarlo hoy. Roy, por favor, hazme el favor de explicárselo, que me va a salir una úlcera. Vale. Vamos, vamos, no voy a gritar porque tengo vecinos, pero vamos a suponer que se lo estoy diciendo todo a voces, ¿vale? Vale. Bianca, a ver, necesitamos algunas cosas para ponerle, proteger la casa del burgomaestre. Porque están, las ventanas se han roto y hay que tapiarlas y tenemos que... La casa del burgomaestre. ¿Sabes? La grande que hay al sur. No. Ay. Que está ardiendo, señora. Que ha ardido. Que está prendida a fuego y está medio de ruir. Y hay que reconstruirla. Hay que tapar los agujeros. ¿Qué agujeros? ¡Que no soy albañil! Dios mío. Es de madera. Al cabo de unos segundos, aparece Marina. Mira, Roy, levántate y te sitúa a su lado izquierdo. Vale, pues le grito al oído directamente, entonces, supongo. Bianca, perdona, que necesitamos... ¡Joder! ¡Ya no estoy sorda! Bueno, un poco sí. Y ves a Marina. ¿Qué? Vale, un poco más bajito. Que necesitamos algunos materiales para poder arreglar la casa del burgomaestre, que ha habido un incendio y hay cristales rotos y ahí las ventanas están bastante mal, entonces habíamos pensado en tapiarlas y eso para que no pase el viento hasta que podamos hacer ventanas nuevas y tal, y la cosa era ver si podíais ayudarnos un poco. Y miro a Miss Miller y digo, si le digo que nos van a atacar, no lo va a entender, así que tampoco... Está perfecto. Ayudar quieres decir gratis, ¿verdad? No, teníamos pensado que... Que Ismark nos había dado a entender que iban a pagar todo esto. Esa historia de Ismark ya la he oído antes. Es buen chiquillo el cabronazo, pero... Su boca cubre cheques que... Sus bocas. Las dos. Su boca cubre cheque, lanza cheques que su tesoro no puede pagar. Ya lo ha hecho antes. Hemos reconstruido la iglesia. Marina asiente. Hemos reconstruido la viña. Marina asiente. De hecho, ves a Marina que se acerca hasta uno de los... Hasta uno de los aparadores. Abre. Coge un pequeño libro hilado. Hemos tapiado el 15% de las casas de la villa. Hemos aportado materiales para gran parte de la reconstrucción de los últimos 3 ataques. En total calcularía... Déjame ver... sí. El tesoro del burgomaestre nos debe exactamente... 427 reinos. Tú sabes que un reino es una de oro. Wow. Vale, sí. ¿Cuál es su plan para esta? Creo que quiere reparar la casa. Lo hacer... Ya sabían qué hacer. Eso, ¿qué plan tiene? Quiere reparar la casa, además la quería reparar más o menos hoy, antes de esta noche. ¿Os ha mandado Ismark aquí? Sí, no. ¡Pues que hubiera venido a él! Es que hemos tenido que dividir un poco las fuerzas porque hacían falta más cosas y Ismark ha ido a donde Vildrath. Acércate. Sí, perdón. Acércate. Ismark no tiene huevos. Puede Metafórico. ser. Metafórico.
aquí. Puede ser que sea eso, pero es que había que ir también a donde Vildrath y yo no le caigo muy bien. Entonces dividimos un poco a lo que eran los nativos con la gente de fuera para repartirnos y Ismar fue a ver a Vildrath y yo vine por aquí. ¿Los nacidos dónde? ¿Qué nacidos? ¿Qué, la gente, ¿qué la gente de aquí, de la aldea? La gente de la aldea, que digo que fuimos uno para un lado y otro para otro para no ir... ¿Tú eres de aquí, muchacho? Sí. Soy Roy, nos conocemos. ¿Por qué no he visto yo a este, Marina? Sí que lo has visto, cariño. Ay, ay, ay. Mi amor, lo que pasa es que no tienes memoria tampoco. Eso dices tú. Sí, sí nos conocemos, Bianca, que sí. Es... Pues, ¿qué propones? No sé, si dice que el burgomaestre no puede pagar, igual, y mira a Mismila, igual podemos darle nosotros algo, adelantar un poco de... ¿Qué es esto? Roy... No de la deuda que ya tiene el burgomaestre, obviamente, sino de las reparaciones de hoy. Voy a mirar cuánto dinero tengo encima. A ver, ¿qué dice aquí la malbruñida? ¿La qué? ¿La what? La malbruñida. ¿Malgruñida? Bruñida, con B. Malbruñida. Qué bueno. Bonita palabra. Roy, tengo 10 monedas de oro. No tengo más. Tengo 10 dragones. Ya, ya, si no digo que vayamos a darles mucho, pero si decimos que vengan a trabajar sin cobrar, no van a venir. ¿Qué tiene sí, dragones, mira, dice? ¿Dónde? Míralos. A eso sí lo ha oído. Están un poco... Saco el saquito y lo dejo sobre su regazo. Esto es lo único que tengo. ¿Lo mira? Son 10 monedas de oro. Son... ¿Ves que...? Una de las monedas de oro más puras de... Le has dado dragones, ¿no? Sí. Son muy puras. ¿Ves que los coge muy seria? ¿Lo cierra? Los dragones tienen mayor valor que muchas otras monedas de oro de... ¿Te los de la devuelve? Costa de la espada. ¿Se los devuelve? Sí. Decidme qué necesitáis y no volváis a hablar de esto en nuestra presencia. No quiero volver a ver un dragón en mi vida. Ah, ¿y eso por qué? Haz una tirada de percepción. Wow. Percepción. Salseo. Salseo. Espera que The Andy Billion ha ido rápido hoy. 14. Yeah. ¿Ves? En este ordenador no me va Discord, pero me va bien. Un ordenador para una cosa y otro para otra. Sí. En un momento giras. ¿Un ordenador? Ha sido un instante apenas, pero te ha parecido ver como Marina tragaba saliva de forma incómoda. ¿Usted conoce aguas profundas? Bianca te lanza una mirada fulminante. ¿Queréis que sea esto, no? Jamás vuelvas a pronunciar el nombre de esa ciudad delante de mi mujer. Ni se te ocurra. Está bien, está bien. Me he guardado el dinero. Entonces tenemos un trato. ¿Tendréis un plan? ¿Tendréis unos planos? ¿Un desarrollo? ¿Con qué tiempo contamos? Sí, todo eso está de vuelta a la casa. De vuelta a la casa. Ismark tiene planos. Sagbod también tiene ideas. Y tenemos material. Las plantas superiores están destruidas, así que hemos recuperado las maderas de las plantas superiores para bajarlas abajo. ¿Cuál de los dos es arroz? Volverá enseguida a la casa, señora. ¿Otra persona? ¿Me has introducido otra variable más?
Sí, sí, sí. No, no, solo tiene que hablar con Ismark. Ismark tiene todos los planos. Olvídese, no hay más gente. Profundas. Tú eres aguas profundas, ¿verdad? Sí, soy. Lo parece. Lo parece. Lo dice por... No se ha fijado en mi armadura. Ni en mi escudo. Ah, bueno, sí, la armadura también. Uy, qué mal la tienes. ¿Y tú eras guardia? ¿O se la has robado a alguien? Se la has robado a alguien, ¿verdad? Un guardia no tendría la armadura en estas condiciones tan penosas. Era guardia. Vaya, pues has tomado lo de eras muy en serio. Joder, con la señora, madre mía. Bueno, digamos que ahora... no estoy en aguas profundas, ¿no? Así ahora que... ahora que eres ratera. No. No, no lo soy. Tengo... Acércate. Una misión. Acércate. Me acerco. Y te susurra. No sé lo que has visto en Barovia, pero quédate aquí. Nada de lo que veas aquí será tan pestilente, podrido y corrupto como te puedas encontrar en una calle de aguas profundas. Wow. Quédate aquí. A nosotros te doy la razón. Venga, venga, tráeme esos planos. Marina. La bata de trabajar. Pues no sé, Roy, ¿volvemos a la casa? O yo qué sé, la llevamos en volandas, porque parece que no me ha entendido. Sí, si quieres quedarte aquí, voy yo de una carrera y traigo las cosas de la... los planos de Ismark y eso. Muy bien. Sí, ve, ya vas a poder ir bien solo. Es mi casa. Es... vivo aquí, de hecho voy más rápido si no vienes conmigo, probablemente. Pero tu casa tiene dientes, Roy. Bueno, ¿y qué? Bueno, corre. No tardes mucho. Ten mucho cuidado, ¿vale? Sí, sí, no te preocupes. Sé moverme por aquí. O lo dices para que no te dejes sola con Bianca mucho tiempo. Roy, maldita sea, corre. Venga. A la marcho. Vale. ¿Quién quiere ir ahora? Bueno. Pues vamos con Cheska Yamandi y Pardina. ¿No? ¿Cómo? ¿No? Se te da muy Amandi mal esto, es todo el mundo ahora. Amandi es Agmoth e Ismark o Pardina, Cheska y Dina. Sí. Yo estoy en la casa, yo puedo esperar. Sí, 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 ya hicimos nosotras lo que queríamos, vale, claro, en la casa. Sí, pues... que... Sagboz... ¿Y Amandi? ¿Le he dicho bien? Ismark, ¿no? ¿No venía él con nosotras? Ismark. Sí, Ismark. Vale. Abrís la puerta de lo que parece ser... un almacén. Está, no está especialmente ordenado, pero tampoco está desordenado. Hay pilas de herramientas en diferentes localizaciones. Parecen bastante al alcance, pero son pilas con un orden, pero solo parece un orden visible a quienes lo hayan colocado así. Para todos los demás parece un caos. Pero entráis y veis una criatura, una figura femenina de bastante altura y tamaño. Con tatuajes en la cabeza, piel gris azulada. Y veis como un humanoide, un humano, pero muy bajito, parece zarandearla. Al veros entrar, se gira. ¡Clientes! ¡Ey! Y ves que da un salto. Tú y yo hablaremos luego. Vete a la trastienda. Vildra.
y ves que se mete, cabizbaja. ¿Qué nombre ha dicho? Vildrath. Vildrath. Lo mismo que pone en el tablero de entrada. ¿Cómo se escribe? Vildrath. Gracias. ¡Ey! Os invita a pasar y da un salto por debajo, por detrás de del mostrador. Veis que salta y le veis como dar dos pasitos hacia arriba y se pone a la altura, a una altura más alta que la de Ismark, que no es bajo tampoco. Bueno. Y mientras va diciendo bueno, os va mirando a todos y cada uno. Bueno. Veis que se posa durante unos segundos en Ismark y hace un... ¿Qué queréis? ¿Qué os ha traído aquí? Y no mira a Ismark en ningún momento. De hecho, mira a Amandi. Fuck. buenos días, supongo que es por la mañana, ¿no? ¿Ya por la mañana? Creo ¿Sí? que sí. Vale, acabamos de desayunar, ¿verdad? Media mañana. No llega a ser mediodía. Cuenta como buenos días. Cuenta como buenos días, te lo acepta y te lo devuelve. Veníamos a buscar varias cosas. Creo que tienen más que ver herramientas, con... herramientas, materiales, especialidad. ¿El qué? Sí, todo estupendo. Es mi especialidad. Pues hemos venido al sitio perfecto, supongo. Sí, tiene usted cara de saber de lo que habla. A ver, aquí, vais a pagar vosotras, ¿verdad? ¿Eh? What? No aquí, el Infer. ¿El qué? El Infer. ¿Qué señala Ismark? ¿Infer? Sí, el Infer. Mire usted, yo no soy de aquí, no sé qué quiere decir eso, pero si es un insulto yo no me voy a meter aquí, ¿eh? Y te susurra Ismark. Inferior, a veces... Estos... Bueno, no le prestes atención, hagamos los negocios que tengamos que hacer. Eso, negocios. Ajá. Aquí el estre. Doy un golpe con la lanza en el suelo. Si vamos a hacer negocios, empecemos por respetarnos todos. Uno de oro por esa lanza. Le miro así, intimidándole. No sé si es qué efecto, pero... No, en serio, yo no me metería con ella. Pega unos puñetazos que te deja la nariz al otro lado del planeta. ¡Parry, sal un momento! ¡Estoy comiendo! ¡Parry! Joder. Y ves que vuelve a salir la mujer. Y le saca una buena cabeza a Sackboth. Es que está comiendo un bollo como relleno de algo y... Más que salir salsa, parece que es supura. Y ves que lo aprieta y le sale chorritos de algo. Como si hubiera agujereado el pan y cada vez que lo aprieta sale salsa. Ok, crema. No. Wow. No. Ah, qué pringue. Pero pobrecita que está comiendo. Por cierto, ¿eso qué es? Bocadillo. ¿Ah, sí? ¿De qué? Yo me voy a acercar porque quiero ver qué está comiendo. ¿Ves que es como una morcilla pero poco hecha? Ahora, ¿esto tiene un nombre? Yo lo llamo bocadillo. Sí, pero lo que contiene... Comida. Sí, pero ¿de qué está hecho? Puede ser, ¿es carne? Ser diferente en cada...
¿Lo fue? Vaya, ¿está en mal estado? ¿No? Ah, entonces ¿por qué? ¿En serio? ¿Pretende que eso me intimide? Los bocadillos no intimidan. No, pero deberían estar buenos. ¿Está bueno? ¿Quieres? Sí, gracias. Te lo ofrezco, pero como poniendo los dedos para que solo puedas comer una parte. Ah, es ese tipo de persona. Cojo un cachitito pequeño, porque si está en mal estado no me quiero poner mala. Así en ¿no plan. ¿No eres inmune todavía? ¿Eh? ¿No eres inmune todavía? No, eso creo que pasa más. Espérate. Creo que eso es algo de nivel 9 o 7 o algo así. Sí, creo que eso es mucho más adelante. ¿Lo pruebas? Si me enveneno, me enveneno. Es como si fueran un bocadillo de callos rellenos de ketchup. Hostia, qué cosa más rara. ¿Ketchup? ¿Cómo rellenas unos callos? No sabe muy bien, tampoco sabe muy mal, pero lo que más te llama la atención es la textura. Es como un chicle que solo puedes masticar dos veces. Es como un boomer de estos rellenos, pero como si se deshiciera el segundo mordisco. Qué asco. Relleno de pan, envuelto en pan. Creo que era de una vaca o un caballo. No lo sé. La bueno. Comida la trae Vildrath. Nada. Le hago así para que se agache un momento a la chiquilla esta. Sí. Yo de ti iría a comprarme mi propio almuerzo, porque seguro que puedes encontrar algo más rico. Tampoco es que haya mucho donde comprarlo, nosotros somos los que vendemos las cosas. Ah, o sea que, te haces el bocadillo con las cosas que hay aquí. Con las que Vildrath me deja. ¡Solo lo mejor! Caballo, hurón, tejón, rata, rana. Creo que eso es vesícula de rana. A Parry le gusta. Pero Parry bueno, come de todo. Si a ella le gusta, pues bien está, supongo. Creo que me llega un cargamento de ranas la semana que viene. Puedo guardaros algo. La clave es dejarlas macerar. Hacéis un paquetito con las vesículas. Las cerráis bien. Los enterráis en la tierra. Va a ser posible un sitio fresco. Y a los 6 meses los volvéis a sacar. ¿Y eso está bueno? Dímelo tú, lo acabas de probar. Pero ahora entiendo cosas. Me quedo así pensando en lo que acabo de aprender, porque nunca había escuchado. ¿Es lo que vais a comprar? ¿Queréis comida? ¿Queréis herramientas? ¿Queréis hacerme perder el tiempo? Sí, es verdad, no era comida, queríamos otras cosas. Trampas. Sí, eso. No hago trampas, nunca, jamás. Nadie puede decir que lo he hecho nunca. Entonces no nos puedes ver que tiro trampas. Pinchai, pero no. No hay nadie vivo que pueda decir eso. Trampas para osos. Trampas de caza. ¿Qué vais a cazar? ¿Vais lejos? ¿Me vas a hacer descuentos si contesto a tus preguntas? ¿Te puedo hacer una oferta? Sí, las respuestas son las que espero. No, no vamos lejos por ahora. Tenemos trampas. Para osos, ¿eh? Sí, sí, si tienes clavos, abrojos y quizá alguna armadura. Pregunta para el máster. Cuando pedí que me enseñasen el armory y todo eso, solo tenían una armadura y un puñado de armas, ¿no? Sí. No parecía que... Tienen bastantes armas. Bueno, y la armadura de... Y la armadura de la mujer de Kolian. O sea, y la que yo me refería a la que llevaba... Irina. Ismar no tiene armadura ni tiene nada. No que tú sepas. Veis que Ismar que está le ha dado hace un rato la espalda
a estos dos y está revisando el género. Ismar, ¿tienes armadura? Claro, bueno, tengo la ceremonial de... ¿Tienes una armadura de verdad que puedas usar, con la que te puedas mover? ¡Ja! ¡Este! No sabe ni moverse ni con su ropa. ¡Una armadura! Ya, eso es irrelevante. Parry, imagínate tener una armadura. Y Parry. ¿Tienes armaduras? Me cae bien la chica. Armaduras. Tengo algunas. ¿Y algún escudo? ¿Tengo algún escudo? ¿Para una campeona de tu tamaño? ¿O para la chiquilla esta? Mírala. No, a mí no me hacen falta y no soy una chiquilla. Es una chiquilla. Pero sí que es desgarbada. ¿Puedes enseñármelos? Parry, tráeme... Agáchate un poco. Que yo no lo necesito porque soy alto, pero te tomo mejor las medidas. No es para mí. No hace falta que tomes medidas. Aunque se pueda ajustar, ya vale. ¿Qué tienes? A ver, se puede ajustar lo que se puede ajustar. De malla y cuero. Si quieres luego dedicarte a cortar la malla para que encaje. Bueno. Yo te lo enseño. Tiene armaduras de... Lo que veáis en el manual de equipación lo tiene. Te va enseñando y están... Son armaduras claramente usadas en combate. Algunas de ellas están prácticamente irrecuperables. Casi todas diríais que tienen marcas de... Hazme una tirada de lo que quieras. Medicina, naturaleza, inteligencia, investigación, lo que quieras y buscando medicina, lo que quieras. Medicina, que es lo que... No sé. Voy a caer. Diecisiete. Vale. Casi todas las armaduras que te enseña... tienen restos de... lo que en su día fueron seres vivos. Parece que han sido limpiadas en un intento, pero de forma muy torpe. Como si alguien con unas manos muy grandes estuviera intentando limpiar sitios pequeños y... No parece un gran esfuerzo. Los precios no los mires. Tú mira el... Madre mía. Y así están casi todas. Tenéis pues eso, de todo lo que ponga en el manual. Vale, ¿y trampas y eso tienes? De equipo básico. Trampas tiene dos. De las que parecen interesaros. Vale. Las trampas están viejas. Están bien cuidadas, pero algunos de las palancas que mantienen las trampas abiertas están flojos en exceso. Están muy usadas. Parecen haber sido muy usadas, pero por alguien que sabía lo que estaba haciendo. ¿Y funcionan? Hazme una tirada de supervivencia. Para ayudarle, porque por haber salido con mi padre ventaja. A mirar cosas y tal. Vale, sí, probablemente sepas tú más de esto, no sé. Tiradme como no me dé un más dos. Bueno, el survival, sí, director tengo por background, ¿no? Con ventaja, eso es un 23. Joder. Ah. Sí, parecen. Han sido claramente usadas por un cazador profesional y fallan. Pueden llegar a fallar. Porque ya están muy viejas. ¿Te parece que tendría sentido que las hubieras sustituido por unas más nuevas? ¿Cuánto por esta chatarra? Bueno, chatarra, no empecemos por ahí. Si te interesa tanta chatarra, ¿no será? Me interesa lo justo.
Pues lo justo es que me pagues lo suyo. Y lo suyo... Y lo suyo son... Lo suyo. Bueno. Lo suyo son... Unas son sus trampas, que... pero... Que te voy a decir en un instante. ¿Algo más aparte sí. De esto? 30 monedas de oro. Miro a Mandy en plan de... Y te hace así. Parece normal. 30 piezas de oro para vosotras. Eso suena muchísimo me habéis caído dinero. Bien. ¿Haced una tirada de inteligencia? Eso va a salir bien. A mí un 7, pero bueno, de todos modos me parece muy caro. Uy, Beyoncé, funciona, por favor. Un 14. Tú no estás, Sackboss, no estás muy acostumbrada a realmente tener que pagar por las trampas, así que te parece una locura en general. Pero ya el concepto de hacer una trampa tan elaborada, gastando tanto tiempo, tantos esfuerzos y tanto dinero, cuando se pueden hacer trampas mucho más efectivas con materiales de un campo de batalla, por ejemplo, o materiales de un bosque. ¿A ti te parecen bastante caro, Amandi? No puedes... Como el templo te solía proveer de estas cosas en caso de que se necesitaran y no te encargabas de ser el intendente, pues tampoco tienes muy claro el precio, pero desde luego 30 está muy fuera de lo que nadie en el templo podría pagar por una sola trampa. Nueva. Nueva. Espadas, escudos, trampas, lo que queráis. De estas tengo dos, pero porque se venden muchísimo. Caballero, con... Es una locura lo que se venden, una locura, con, te digo. Con los pueblerinos que hay aquí... ¡Me estáis robando! ¡Ismark, con... me están robando! Con el único cazador que tenéis aquí que ha salido, ¿quién te va a comprar esto? Jordan precisamente es nuestro cliente. Jordan se dedica a esto, seguramente tendrá mejores materiales o se hará las trampas él solo. ¿Y quién crees que se los ha vendido? Pues como el material tenga la misma pinta que estas trampas, probablemente usted no. Son trampas a prueba de todo. ¿Usted me ve a mí cara de gilipollas? ¿Qué respuesta piense bien lo que quiere responder. ¿Qué respuesta tengo que dar para que esto acabe en una transacción satisfactoria para mi bolsillo? No, claro que no, por supuesto. Eres la persona más lista de aquí. Es probable que sea cierto. Joder. Madre mía, qué amor de hombre. Pues no intente estafarnos, porque esto no merece 30 piezas de oro. 25. Y porque me la has jugado, eres muy lista. Me la has jugado, pero bien. 25. Estoy muy bajo de forma, Parry. Le aprieta así el brazo. Te veo normal. Pero sí que comes poco. Le doy un codazo a Ismark. En plan de a ver si reacciona o algo. Dime. ¿No tienes nada que decir? Se supone que eres el hijo del burgo, lo que sea. El jefe de aquí, ¿no? Sí, a ti no se te daban bien estas cosas. Te echa un poco para atrás. La verdad es... A ver. Vildrath es un hombre complicado. Es el que abastece a toda la aldea. Hemos conseguido tratos beneficiosos anteriormente, pero depende de su humor. Sí. ¿Abastece con esta mierda? Es la única mierda de la que disponemos. ¿Tienes mejor mierda? Perdona, me he excedido muchísimo. Perdona.
No quería decirte eso. No me refería a mierda. O sea, me refería, perdón. Que... cosas. Es un equilibrio delicado. Si le cabreamos, puede desabastecer a la gente. Sí, sé que es caro, pero... ¿Tienes el dinero? Tal vez no debería haber venido con vosotras. Igual estoy complicando más las cosas. ¿Tienes el dinero, Ismar? ¿Te mira? ¿Mira a Mandy? ¿A Mandy? Voy. Te da una bolsita. Esto es lo que he conseguido de la tesorería. Es, creo que, lo último que queda. Negocia con... negocia con Vildrath. Lo que quieras. Compra lo que quieras. Pero sepárale del mostrador. Vale, pero a mí no se me da bien hacer esto. Yo soy buena pegando puñetazos. Y si me saca de mis casillas, le voy a dar uno. No te voy a decir que le pegues un puñetazo. No te lo voy Estoy a decir. Estoy avisando. Y le da un codazo a Sackboth. Tú negocia con Parry. Salud. ¿Cuánto hay en la bolsa? 50 monedas de oro. Mira, ¿cuántas? 50. 50. A Mandy la saca una, dos, no, tres. No. Las mira así por encima. A ver, dentro de la bolsa. No la saco. No quiero enseñarle el dinero que hay disponible al tío este. Mira, fía yo de... bueno. Son negocios. Necesitamos 3 kilos de clavos. De maderas vamos servidos. Y lo que queráis. Y se acerca contigo al mostrador. ¿Qué hacéis? A ver... se supone que es un almacén así grandecito. Tiene por dónde llegar a diferentes partes del mismo, en plan como los supermercados, más o menos. Es una planta única, bastante grande. Vale. Y luego tiene una trastienda a la que se pasa por una puerta pequeña con una cortina de estas de estas cortinas de bar antiguos con diferentes mierdas colgando. De cuentas, de madera. Sí, cuentas. Que hace cuando la mueve. De esas. Que lleva una trastienda. Y ves que la tienda parece seguir, pero eso ya parece más el almacén. Sí, pero tiene como cosas en estanterías y... Es una tienda de percepción. ¿Cómo? Hace una tienda de percepción. Diez. Las estanterías están en la planta principal. Intentas escudriñar un poco, pero no lo ves muy bien. Te parece que lo de atrás es más un sitio para poner las cosas a cholón. Y luego a partir de ahí lo que hagan con ellas. Vale. Entonces estoy con Ismar, que se ha venido conmigo, ¿o qué haces? Sí. Ismar, que está un poco separado de ti, pero... Vale. Pero sigue... parece que está un poco como pululando entre todo el mundo. Menos Vildrath.
Vale, pues me dirijo a, al tipo este. ¿Qué es, por cierto? ¿Es un humano? ¿Es un humano, gnomo? Parece un humano. ¿Es... ¿Vale? Parece un humano. O sea, subió a sitios... Ya... Me lo he imaginado muy chiquitito. Es un humano bajito. Sí. Vale, pero es un humano. 1.40 m, 40 y algo. Ok. Vale, pues me dijo a él... Vildraz, ¿verdad? ¿Y tú? No nos hemos presentado. Pues si te da igual. Mi nombre está fuera ahí en el cartel. Eso es verdad. Bastante explícito. Se agradece. vuelvo a mirar a Vildraz. Joder. Veo que aquí tienes algunas cosas, pero ¿te importaría enseñarme qué más material tiene? Porque realmente yo estoy un poco verde en esto de defenderse de otra manera, que no sea a patadas y puñetazos. Si me pudieras enseñar el material, a ver si me ocurre algo. Tengo azadas, azadones, orcas, horquillas. Se me dan mal los nombres. ¿Podemos ir a mirar a qué te refieres con esas cosas? Eso es una orca, eso es una horquilla, eso es una azada, eso es un azadón, eso es una hoz. ¿El y qué? Te va señalando diferentes pilas de herramientas en las que parece que son más prominentes unas herramientas que otras. Las de asta están apoyadas contra la pared y las más pequeñas como las hoces están en pilas en el suelo. Ay, chiquilla, ¿qué buscas? ¿O has venido aquí al azar a ver lo que encontraba? Un poco, sí. Por eso le estoy diciendo que si me puede enseñar... Una mirona, ¿eh? Mi especialidad. ¿Sí? Muy bien. Es que salta al mostrador, vuelve a saltar muy ágilmente. Salta usted muy bien. Igualmente... Bueno, no me ha visto saltar, pero yo también salto muy bien, gracias. Pero tienes pinta de saltar muy bien. Sí. Si es lo que te gusta. Me encanta. Almas gemelas. Totalmente. Estas son las orcas. Las orcas son... Orcas. ¿Cómo se usa esto? Como un rastrillo, pero no son rastrillos. Son Orcan. Orcan, ya sabes. No pueden. Coges cosas. Tiras cosas. Mira, no es mi fuerte lo de la jardinería. Ah, se parece escala, un poco a una pala, pero no es una pala. Es como un tridente. También tenemos palas, pero. Pero, ¿palas qué las quieres? Hijo de peor momento, por lo visto. No, en serio, ¿para qué las quieres? O sea, dependiendo de lo que quieras, ¿quieres una orca o una pala? Creo que tenemos palas. Así que no vamos a necesitar orcas si se parecen lo suficiente. Si tienes una pala, pero no tienes una orca, necesitarás una orca para trabajar junto a la pala. Sí, pero creo que no vamos a usar si cosas coges algo en el con jardín. La orca, te va a caer porque tiene. Ajá. ¿Has comido contenedor alguna vez? ¿Que sí, qué? ¿Comido contenedor alguna vez? Eso que taca y a comer. Ah, sí. Estaba entendiendo contenedor, no con separado tenedor. Y me he hecho un lío. De donde tú comas, bien comido sí, está. Sí, sí. Vale, los tenedores, si coges sopa, se te cae. Claro. Pues eso es una orca, pero grande. Y ves tiene que sentido. La blanda delante tuyo. Es verdad. Sí, sí, sí. Entiendo. ¿Esto pincha? Vamos a yo pasar a herramientas más sencillas. Yo acabo de entender que se está refiriendo a lo que usas para mover la paja y esas cosas. Por ejemplo, sí. O sea, una orca es una cosa con cuatro... Hola, Claudia, hola. Soy muy de pueblo, pero no es que estoy haciendo cosas con la cámara, ¿vale? Una orca es eso, son cuatro dientes con un palo...
Que a ver, que a Mandy lo que está haciendo es darle bola, no ya, es que ya, no ya entienda sé. Del todo ya las sé, cosas. Uy, genial. Bien. Eso, te está enseñando diferentes herramientas de cultivo. Súper, súper interesada y como que no me entero de una mierda, pero jugos. Como si me estuviese mostrando un mundo entero nuevo. ¿Qué como estáis? Si te estuviese enseñando escobas. Sí. ¿Tenemos escobas? ¿Una fregona? ¡Wow! ¡Última tecnología! ¿De qué manía tecnología? Ponerle palos a todo. Es un invento, tío. Mira, ¿ves? Esto es una hoz, pero si le pones un palo más largo, es una azada. Es increíble lo que no haces. No exactamente, no vale. Bueno, tiene un palo, ¿no? Tiene un palo más largo. ¿Estáis en casa de aquí, de Linfer? ¿Se llama Ismark? Bueno, él dice que se llama así. Aquí en Barovia nadie le llama sí. así. Ah, no. ¿Cómo lo llaman? Infer. Porque es lo que es. Porque es como su padre, pero inferior en todos y cada uno de los aspectos. Ah, también es como su hermana, pero inferior en todos y cada uno de sus aspectos. Vaya. También es como su madre, pero inferior en todos y cada uno de sus aspectos. Ya vas pillando. De donde yo vengo se les dice Junior. Aquí les llamamos inútiles. No vais a... No vais a vale, entonces nada. No es en el mismo sentido, pero se le acerca un poco. No vais a conseguir nada de ese tío. Mírale, es un pringao. Ah, pero no es mala gente. Y mientras tanto, Ismar... Cocina bien. Sackboss, compadre. Esa parry. Comiendo guanas. Hola. Parry, ¿no? Que me imagine a... ¿No? Yo la veo entretenida, no. Miro ahí. Ah, Harry. Insight para Ismar, porque... yo ya me supongo más o menos que puedo estar tramando, pero me cago en la puta. Es ilegible. Está haciendo cosas tan aleatorias, tan random y tan exageradas que es que no sabes por dónde te va a salir ahora. Es como si estuvieras hablando con una persona completamente diferente de la de la casa. Bueno, se ha planteado la propuesta por la noche y ahora le interesa. Entonces, es eso. Es eso. Wow. Ves que se gira a ti y dice: bueno, Parry, creo que tienes tratos con mi amiga. Sí, Parry. Supongo. Sí, quería hablar contigo. Hola, su pequeña amiga. Sackboss. Hola, su pequeña amiga Sackboss. Bien. Pareces fuerte. ¿Se te da bien luchar? ¿Algún tipo de pelea o algo así? La verdad es que lucho para levantarme todos los días de la cama. Sí. ¿Qué te puedo prometer? Estoy así de pronto. Bajona. Ay, pero, no sé, ¿alguna vez luchas contra las criaturas que vienen al bosque? Y todos tenemos nuestras pequeñas luchas diarias. Pero me refiero a una lucha física. Ah, de matar, sí, eso sí. ¿Y te tienes que enfrentar a muchos monstruos del bosque? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y cómo luchas contra ellos? Y ves que te mira Ismar. Amandi hace una tirada de... De despistar a este hombre. ¿Engaño? ¿Persuasión? Engañar, sí.
engañar. Mira, dependiendo de lo que hagas. ¿Dónde está? Puedes tirar Deception para hacerle creer que estás realmente interesada. Puedes tirar Performance para captar toda su atención. Puedes tirar un ataque para darle una hostia. Lo que... ¿Te imaginas? De repente, sí, con que eso es una hoz, pues esto es una hostia. ¡Hostia! Y se le pones un palo. Pues no sé, me da bastante lo mismo viendo lo que tengo, así que... Pues tira un de 20. Sí, porque no tengo más nada, tengo más cero en todo. Ay, ¿dónde está? Aquí. Flip. Pues 1-11. Vale, hace una tirada por él. Con un dado que ya he sacado y no encuentro. Te he visto sacar el dado. Uh-huh. Sí. Porque ha sido muy discreto, vale, haciéndolo. Vale. Ha sacado en total un 8. Tenéis 3 minutos antes de que se despiste. O sea, antes de que se desdespiste, se antepiste. ¿Quién tiene 3 minutos? ¿Sagboz y compañía? Sí. Va, 3 minutos de sobra. Cojo a... ¿Está Ismark al lado mío? Sí. Muy desconcertado. Vale, le cojo por el cuello de la camisa. Normal. Le cojo por el cuello de la camisa y le... Se cubre la cara. Le pego así la boca a la oreja y le digo... ¿Qué coño quieres que haga? ¡Compra! La tienda es de los dos. Empujo así, y un poco sin que se choque contra nada. ¿Por qué desconfían de mí? ¡Tú eres nueva! ¡Ay, ay, 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 ay! Veo que se dan bien muchas cosas y me has convencido de comprar aquí. Claro, es lo que hago. Esta tienda es mía. Convenzo a la gente de que compre... cosas pues, robadas. Pues ahora mismo, si me traes, ahora mismo, lo más rápido que puedas, 1 kilo de clavos. ¿Clavo que sí? ¿Por qué? Una armadura de cuero para este hombre. ¿Los clavos los quieres comer o...? No, clavos de los de metal. Ah. Esos no te los comas. No. Y empieza a revolver. Y qué era lo otro que dije. ¿Ves que necesitábamos abrojos. Uh-huh. Abrojos. Y las trampas esas. ¿Te pago? No sé cuánto dinero tengo. ¿Qué son abrojos? El dinero lo tengo yo. Ya no, pero es que yo llevaré algo de dinero encima. Entonces quiero saber cuánto tengo para negociar. Dile que son 25 y dale 5, yo qué sé. Espera un segundo. Ay, Dios. Te imagino, en verdad sabe contar perfectamente y se cosca y nos la lía parda y nos mata. A ver, es filósofa. Creo que tenía 10 de oro, que es lo que te viene por... Tic-tac. Tic-tac. Sí, me que estaba mirando el dinero que tenía y ahora no tengo nada apuntado, pero sé que tengo dinero. Y si no tengo anillos o un collar de oro. Te saco el collar de oro. Ves que ya se ha ido, está rebuscando. De vez en cuando Viltras echa un vistazo, pero enseguida, en cuanto echa la vista un poco para atrás, otra de las preguntas de Amandi le vuelven a... Así que eso también tiene un palo. Claro, no, es un azadón. Como si te tienes que agachar a recoger todas las... No has cultivado nunca nada, ¿verdad? No, es que en mi casa se hacen las cosas de otra manera, ¿sabe usted? Pero en tu casa vendrán los productos de otro sitio. De vez en cuando. ¿A qué te dedicas, muchacha? A pegar hostias.
y muy bien pegadas estarán. Estoy seguro. Ya le digo yo a usted que sí. Pues imagínate cómo podrían mejorar con un palo. Sí, me han enseñado un poco, pero me gusta más, todo mejora, ¿sabes? Con un palo. Contacto, piel contra piel, notar cómo se rompen los huesos, ¿sabe? No soy muy fan, pero mi amiga sí. Aquí estoy, Parry. Te la clavo. ¿Qué? ¿Qué? No quiero saber. ¿Qué? Bueno, sí, que esto sale también es para recoger. Enseña un clavo. Muy bien. Venga, Parry, si te das prisa, te doy este anillo de oro. Te doy incluso dos anillos de oro. Vale. Son un juego perfecto de anillos de oro. Ves que trae una bolsa de clavos. La pone sobre la mesa. ¿La armadura? Lo he clavado. ¡Qué bueno! ¡Joder! Me encanta. ¿La armadura? Sí. Es que caen arañas, cucarachas, escarabajos. De lo primero que ha pillado, que es un trozo de cuero. Es una armadura, por lo menos. Sí, parece que ha sido una armadura en algún momento. Es una armadura que sirve. O sea, puedo ver si... Es una armadura que te quedaría pequeña. Vale, no, más grande. ¿Qué son los abrojos? Son como cositas así de metal con pinchos. Y te enseño un clavo. No. Coge dos clavos. ¿Ves que coge dos clavos? Vale. ¿Ves que coge dos clavos y hace? Pero no tenemos tiempo para eso, Pa. Y los junta. No tenemos. Wow. Le pego un codazo a Ismark. Espérate, por favor. ¿Y ves a Ismark? Nos ocupamos de los abrojos luego. Una armadura. Metal, placas. Es un examen. No he estudiado. Ismar, ¿qué quieres? Parry, tú hazle caso. Así, cosa. ¿Cómo la quieres? ¿De metal? ¿Quieres una armadura de cuero? ¿De láminas? ¿De placas? Para ti, Ismar, que no tienes nada. A mí no me gustan las armaduras. Yo tengo una armadura en mi casa. ¿Qué es? ¿De placas? ¡Era para mí! Es una armadura completa con la casa. Tiene el escudo. ¿Y sabes llevarla? ¿La has llevado alguna vez? Que hay que llevarte, la pones, cierras los flejes, ¿cómo se llamen? ¿Sabes moverte con ella? ¡No sé caminar! ¿Cómo de difícil puede ser? Una de malla para... En realidad, ¿eh? Ismark, o... Creo que tengo alguna... Pero si no la tengo hoy, te la puedo dar mañana. Genio y figura. La trastienda y te trae. Wow. Una armadura de mallas bastante destrozada. El anillo lo habías ofrecido, ¿no? Sí, pero me lo guardo, digo. No me gusta mucho. Pone la mano sobre las cosas. Anillo. No se te oye, Adela. Creo que está muteada. Dame un escudo. Y tenemos un trato. Porque esta armadura no está muy bien. Necesito un escudo para proteger, para que proteja mejor. Pone los clavos encima. Del escudo. Es un escudo de madera con ribetes de metal. Vale. Dejo. Tiene un agujero así de grande en el centro. Wow.
¿Qué pasa? ¿Le falta la pieza central? ¿Cómo se mantiene ese escudo? ¿No tienes algo que esté entero, Barry? No trabajamos con cosas enteras. A menos si entera. Vale, y me llevo las dos trampas que me ha sacado Vidra también. ¡Eh! Está todo roto, Parry. Te estoy haciendo un favor. Mira qué bonito es. Esto no está roto. Tendrás una cosa que no está rota. ¿Qué anillo es ese? Es un anillo de oro normal. Vale. ¿De cuánto? No me dijiste el precio, la verdad. O sea, vale. Yo por el tamaño espero que no cueste mucho más que una moneda de oro. Luego te digo cuánto vale. Es literalmente una moneda de oro a la que le han quitado todo lo del centro. Sí, o sea, por cantidad de oro no creo que cueste más. Bueno, no me has dicho si están labrados. ¿De si dónde lo sacaste? Algo. ¿Es el que te di al principio? No. Del joyero había... Del joyero, vale. Miado de anillos. Esas son las que pensaba, vale, sí. El anillo de oro. Había cuatro. Tengo cuatro anillos. Uh-huh. ¿Alguno tiene algo especial o algo? No. ¿O son todos así como No, alianzas? El anillo que tiene especial son las alianzas de ellos dos que no habéis usado. No, le doy un anillo de oro, lo más sencillo que sea, el más pequeño. Vale, sí. Toma aquí el anillo de oro. Te empuja las cosas y te coge el anillo. Y ala, vámonos. Se lo doy a Ismar. Vale. Vildra se da la vuelta. ¡Parry! ¡Te he dicho que no hagas! ¿Qué os habéis llevado? Los tratos se hacen conmigo. Y es que él le mira. Eso es como tu opinión, Vildrad. Eso, Vildrad. Que Parry es buena vendedora. Bueno, entonces ya habéis comprado, ¿no? Porque tenemos un montón de cosas que hacer de vuelta a la casa. Yo me voy ya. Ya no sé qué hacer, me tiro. Y veis que de la que salís, Vildrad va corriendo a Parry. Y se sube al mostrador. La coge por el trajecillo ese que es solo el cuello y la corbata. Y al ver el anillo hace... Buena chica. Y cerráis la puerta. Me parece estupendo. Vale. No sé qué ha pasado, pero si tenéis algo en falta, sí, pues... Seguramente el anillo cueste más. Pero para Sackboth es un trozo de oro más pequeño que una moneda. Así que tiene todo el puto sentido del mundo cambiarlo por cosas útiles. A Mandy no te lo va a discutir porque le pasa igual. Hemos mandado a las implicadas. Sí. Roy, tú en este tiempo vas y vuelves a... Sí, yo me imagino entrando a la mansión. ¡Venga por esto, Dios! Y ya. Qué bueno. Irina sigue enfrascada, ni te mira, y Colleen está descansando en su sillón, sofá, cosa, trono. Vuelves, le enseñas los planos, se queja repetidas veces y en muy alto por el poco tiempo que le habéis dicho. ¿Cuánto tiempo le habéis dicho que tiene? Pues tiene que acabar antes de esta noche. Hijos de puta. Vale, en la casa. Estos van a tardar unas 2 horas. Pardina había estado un par de horas con las ventanas de arriba cerrándolas. Vale, Pardina e Irina, estáis. Sí. Con Shesky. Pardina ha estado todo el rato de acá para allá. Sin parar de hacer cosas, y en cuanto se ha cansado, se ha puesto a sintonizarse con el hacha y luego ha seguido corriendo sin pararse para nada. Vale. A tope. En esas 2 horas, eso, has reparado las 2 de las ventanas de arriba. Esas parece que están bien. Sheska, esas 2 horas. Tuyas son. Tienes a Irina y a Colian. Podéis decirme lo que les decís que hagan ellos dos. Yo no hago la guerra. Tampoco hago el amor, pero sobre todo no hago la guerra. Así que no...
tengo ni idea de qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vale, ves que Irina te mira. ¿Sabes algo? ¿Qué tenemos que hacer? Yo tengo que reparar esto. Y no sé, ¿quieres ayudarme? ¿Quieres? No sé. Y ves que está como muy acelerada. Oh, no. Y, ¿necesitas ayuda? Te ayudo. Sin problema. Bueno, vale. Si quieres, no sé, ve tú tapeando ventanas o algo. Y te echo la trozo vale. de madera en plan. ¡Chum! Que no da vale. para absolutamente nada. Que crea que tengo que hacer para tapear. Vale. Te ves bastante incómoda por... Te notas bastante fuera de lugar tapeando maderas con... Tapando huecos directamente con maderas que no llegan y empiezas a mirar cómo encaja esto si la madera es así y el hueco es así. Lo pones en el hueco, se cae. Es un ¿y qué hago yo con esto ahora? ¿Qué haces las otras... la otra hora y 59 minutos? ¡Wow! Eres lista, te das cuenta en un minuto que... No. Sí. Bueno, ahora mismo soy bastante inútil. Que... Ya voy a dedicarme a lo mío. Y voy a investigar el pergamino. Estudiarlo. Uh-huh. El que saco de él. Vale. A ver lo que me dio extra. Hace una tirada de tools. Que será tu inteligencia más tu proficiency. Vale. ¿Tienes tools de algo? Tengo tools de cosas, sí, efectivamente. Tengo lo de alquimista. La construcción de esto. Tinker. Vale, la construcción de esto incluye una parte metálica, una parte alquímica y una parte de piedra. Tengo dos de esas tres cosas. Vale, pues la que quieras investigar. Voy a ver la parte de. De metal, a ver, que creo que es lo más habitual en esto. Inteligencia más mi profesión, sí, imagino. Uh-huh. Pifia. Era la parte de metal, ¿no? Ah. Es un metal... No tengo ni idea de estas cosas. Es un metal que parece complicado de trabajar. No parece aceptar metales... No encajarían. Te das cuenta al cabo de poco que lo único que podría encajar para hacer funcionar esto por sus capacidades para absorber la magia y devolverla sería Electrum. Sería Electrum. Y no eres... Te faltan unas pocas investigaciones y unos pocos libros por trabajar el Electrum bien. Además, a un nivel tan pequeño, la pieza en el diseño sería algo así. Y parece bastante más intrincado. Eso en una hora, si quieres hacer algo más en otra hora. Voy a irme a un rinconcito. Voy a fijarme si estoy... Me he quedado sola, que no está mirando a nadie. Sí, te puedes ir a un rinconcito. Coger mi libro. Voy a poner a leer el libro de Smooth. Pasar el rato. Vale. Seska está smuteando. Pardina está trampeando. Colian e Irina están poniendo trampas también. Vale. ¿Dónde queréis que pongan las trampas ellos? El mapa. Sí, no tenemos el mapa de la casa ahora mismo. ¿Dónde estáis ahora mismo? ¿Qué os el muevo? Mapa del pueblo, ahí va. ¿No?
Ahí deberíais estar, ¿no? Estáis en la planta 1, si queréis pasar al suelo me lo decís. Sí. Uy, Roll20 yendo bien por primera vez, gracias. ¿Queréis pasar al suelo? Sí. Vale. ¿Os ha pasado ya? Pues... Sí. Vale. A ver, las trampas, ¿dónde las ponemos? Pues... ¿En las entradas? ¿Alguien haga una tira de inteligencia por... o de supervivencia? Por Irina y por Colian. Vale. ¿Inteligencia o supervivencia o supervivencia? ¿Tiro yo? ¿Realmente? Dale. Por ejemplo. No vuelvo a tirar, es otra pieza. ¡Oh, no! Jolín, joder, qué mala pata. ¿Por quién estabas tirando? Dos dados diferentes. Pues estaba tirando por Irina, mismamente. Vale, le pega. Irina está súper enfrascada en sus... Y volvéis a ver cada vez que pasáis por ahí que lo está haciendo absolutamente todo mal. Ha puesto pequeñas tazas como para significar torres de asedio. Y parece que está en escala, porque si cree que esto es una torre de asedio, la casa es esto. Lo cual no tiene ningún sentido, pero para ninguno. Pero se la ve bastante enfrascada, emocionada, y cada vez que pasáis a su lado, os comenta con pasión diferentes tácticas, cada cual más loca y más irreal que la anterior. Pero está... contenta. La habéis visto emocionada, la habéis visto... alegre, pero ahora se la ve... en su salsa, a su rollo, está totalmente enfrascada y es una de estas personas que cuando te cuenta algo te lo cuenta la mayor chorra del mundo, pero de forma tan apasionada que te mete en el rollo. A los al minuto o a los dos minutos de dejar de hablar con ella, volvéis a vuestras cosas y pensáis, pero qué gilipollez. tiradme por Colian. Tira tú, por favor, sí. Entonces, supervivencia. Lo que quiera. Tira de supervivencia, que tiene más. Vale. ¿Tiro solo un de 20 entonces? O en vez sí. De. Sí, sí, ya le aplico yo el modificador. Vale. Venga. 14. ¿Cuándo? 14. Natural. Muy ha ido muy cerca del 1. Muy cerca. Vale. Habéis mencionado lo de los clavos y quedan algunos sueltos. Y cuando vais a decírselos, le habéis preparando con una de las tablas y los clavos oxidados, veis que tiene preparadas dos trampas de clavos, que son dos barras de madera cruzadas con clavos. Esto lo podemos poner a la entrada de cualquiera de las puertas. Dificultará mucho su avance y nos ayudará. Además, podemos enterrarlas para que no puedan destruirlas o les cueste más. O podemos hacer trampas basculantes. Las ponemos sobre una de las puertas con mecanismos. Y cuando los activemos... pueden. Eso les puede hacer algo de daño, pero yo creo que será mejor enterrarlas. Como queráis. Sí, ¿Puedo tener listas estas dos preciosidades? En un par de horas. Eso os lo dice al principio de estas dos horas. Si las queréis enterradas. Bien, se puede ser más. Una de las cosas en las que no soy bueno, una de las dos cosas en las que no soy bueno, es en crear mecanismos.
Pero enterrando no vais a ver nadie más fino en Barovia, excepto al enterrador. Pero yo le enseñé todo lo que sabe. Wow. Y luego lo tuvimos que enterrar. ¡No! ¡No! Bueno, es... Pues nos fiamos de usted. Sí. Al curro, pues. Venga, 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 ya me ocupo yo de esto, no os preocupéis. A ver, sí, porque no me hace tampoco mucha gracia su mancharme las manos y eso. Vale. Vale, sí. Yo de confesar esto... que no sé. Perdón. Que yo he de confesar que no se me dan muy bien las trampas. Yo soy más de quedarme mirando y tal, pero cuando trabajo con bichos, pues no suelo actuar mucho. Y a veces si quiero cazar y tal, pues cazo un poco más a lo bestia. Pero bueno, en fin, lo siento. Os habéis hecho mucho y os estamos pidiendo demasiado. Mirad, en el fondo creo que todo esto es una cosa de Irina. Claro, quiero que se sienta bien, pero tampoco quiero que todo esto se salga de madre, ¿vale? Si en algún momento os veis en peligro, no hagáis nada, huid, corred, lo que os haga falta. No quiero que una sola gota de vuestra sangre sea derramada en mi casa. Julián, usted me ha dado refugio sin conocerme apenas. Yo lo siento mucho, pero no voy a irme así como así. Y además, nadie tiene por qué derramar nada de sangre. Nos estamos poniendo en lo peor. Puede que todo vaya bien. Claro que no. A ver, igual Irina se emociona. Bueno, pero emociona está bueno. Yo me encargaré de que Irina salga bien. Vosotros, por favor, no os pongáis en peligro. No, aquí no va a pasar nada, todo va a ir bien. Todo va a ir muy bien. Sí. Va a ir todo estupendamente. Nico, esto está bien. Ojalá hubiera sabido antes que íbamos a hacer trampas, porque entonces mis madres tienen una forja y son guerreras, saben hacer muchas cosas con metal y tal. Pero yo no he echado mucha cuenta, así que no he aprendido mucho. Se lo podría haber pedido a ella o a mi hermana, pero bueno, ya no puedo, así que lo siento. Es un oficio noble, pero así sin ofender ni nada, los herreros son un poco creídos. Oiga, ¿pero por qué? No tus madres, claro, pero se creen tan necesarios. ¿Lo son? Los caballos han pasado cientos de años sin herraduras. ¿Qué mal les puede hacer? Pero es que hay una cosa... Se puede hacer cosas mucho mejores que los caballos. ¿Habéis oído hablar del rollo carril? Es que lo he visto aquí y me parece... Abominable que no haya cosas de estas. Es raro. Y un montón de gente así puede hacer ese tipo de cosas. Mira, Pardina. Yo sé de lo que está hablando Sheska. Del rayo carril en concreto, no. Y todo eso lo hacen los herreros, claro. Pues nada, a ver si el próximo día nos ponemos así un rayo carril de esos y a matar. Nada de asedios. No. Seguro que es algo magnífico. Tú... No os preocupéis. Estaremos bien. Que nos proteja el rayo carril. No es así. No funcionan así. Un medio de transporte, pero da igual. No, está todo bien. ¿Y a qué no necesita herraduras? Pues ya está, asunto zanjado. Tengo que darle razón. Y al cabo de más o menos cuando ya llega las 2, las 3 de la tarde, os volvéis a reunir todos en la mansión. Ok.
Parece que es mucho más tarde de lo que debería. Sigue sin haber sol, pero los que os habéis criado en lugares en los que el sol es algo, debería hacer calor. Dependiendo de la zona, lo normal es que estuvierais pasando un poco de calor. Parece despejado a pesar de la niebla. Se ve toda la villa prácticamente, pero puede ser una ilusión de la fina película de agua que parece despejar. Sentís esa necesidad de calor, pero no lo obtenéis en ninguna parte en Barovia. Os reunís y algunos empezáis a notar ya cierta falta de voluntad, más pereza, más agobio, incluso algún tinte de desesperación, como si el sol no fuera a salir nunca y esa fuera vuestra nueva vida. Pero reunís. Bien. Los ánimos están animados. Cuando parece que bajan, coincide que de repente Irina le hace alguna broma a Ismark y los ánimos se relajan. Que Kolian dice alguna barbaridad. Que todo el mundo empieza a aburrirse de lo que dice Ismark y eso os une. Coméis, termináis y os da la sensación en la sobremesa que empieza a pasar algo. El aire se densa y los ánimos de golpe se apagan. Se hace el silencio en la sobremesa. La primera en romperlo es Irina. Bueno, hay mucho trabajo por hacer. He trazado algunos planos y soy Ismark, que estaban todos mal. Pero los ha corregido. Ismark, lo he visto, gracias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde empezamos? Esto ya ha empezado y esto ya es va sin frenos. Hay que continuar tapiendo y poniendo rampas. ¿Qué os ha dicho Bianca? Vale. Está muteada. Nos va a ayudar. Ismark, ¿en serio? Sí, por algún motivo no ha querido aceptar mi dinero. Pero no descarto que quiera que le paguen. En algún momento. En algún momento. En algún momento. Nos haremos cargo de esa deuda. Tiene. La casa Kolarinovich tiene una deuda con esas mujeres y se la pagará. Sí, ya me ha dicho 400 monedas de oro. 453, creo que eran. ¿Tanto? Esa deuda ¿sí? también será pagada. Son dos mujeres que son el núcleo de Barovia. Gracias a ella se ha establecido puentes de concordia y literales. ¿Pero puentes? ¿Será hijo de...? No, en serio, lo juro, lo pagaré. Ha hecho algo Bibi, por un casual. Sí. Sí, ya he puesto a Rocío en mute, perdón. No. Ay. Ha sido genial. En el momento perfecto. Rocío, además. No sufras. Ay, Dios. Ser entapándose la cara. Pero es que. Ay, qué bueno. Perdón, ya está. Ay. Creo que vendrán mañana.
¿Qué? ¿Por qué suena la teletienda ahora? Mañana ya será tarde. No, les dijimos que vinieran hoy, que hacía falta tenerlo para esta noche. No. ¿Qué? Sí, es verdad, perdón. Me he confundido yo. Perdona por el susto. ¿Qué van a hacer? Les he dicho que tenéis planos. Y nos han pedido planos, pero no teníamos ninguno. Han mandado a Roy a por ellos. Supongo que los habrás traído, ¿no? Los llevaste, ¿no, Roy? Sí, yo llevé los planos para allí. Los estuvo mirando vale. Bianca. Y... Pues ahora, tenéis que decirme de qué eran esos planos. ¿Qué les habéis dado para que construyan? Supongo que serían los planos de dónde van las maderas en las ventanas y en las puertas, ¿no? ¿Pero os habéis llevado con los trozos de pan y los tenedores que había encima para señalar las cosas? ¿O sí? Ajá. Yo tengo buena memoria. Me llevé los tenedores y los volví a colocar sí. allí. Sí. ¿Por qué no? Son como las 4 de la tarde. ¿Qué queréis hacer? Tenéis 6 horas. Estamos seguros de que no vienen solo a cenar y a hablar. Es que Colian y Usmark se encogen de hombros a la vez. Erina dicen que vengan a lo que quieran. Vale, la pregunta si es vienen, que... Si vienen a por caldo tendrán 2 tazas. Si vale. Vienen solo a hablar y... Es una metáfora. Buena pregunta, porque un caldo para cenar estaría bastante bien. ¡Que no estamos hablando de caldos! Vale, pero vale. ¿Y si vienen a cenar y se encuentran que no hay cena? Algo les daremos para picar y luego los matamos. Sí, es necesario. Ajá. Uh-huh. Vale. Uh-huh. ¿Y si viene el señor Estrada en persona? Igual le pregunto dónde ha sacado las vendas estas. A ver, igual... Mira fijamente, Irina. Preparar. Sí, yo también lo pienso. ¿Pero por qué iba a venir? No se supone que... Es con él con el que tienes tratos. No se suponía que esto iba con él. Le he estado dando vuelta. Toro es un mentiroso. ¿Por qué... ¿Por qué iba alguien como Strad a dejar que sus asuntos los resolviera alguien como Doru? Eso no es lo que hace la gente rica, sin ánimo de ofender. Pero es que es Strad y Doru. Sí. Strad es rico y mandará a la gente a que haga sus recados. A mí me parece que sabes. A mí, no, pero cierto es que, a ver, Doru, yo lo quiero mucho, pero no era la persona más capaz de la aldea y Strath tenía un valido, ¿no? No tenía alguien que se llamaba, ¿cómo era? Varius. Eso, Varius. No, para hablar en su nombre no habría mandado a Varius. A lo mejor... Eso es lo que yo pienso. Varius estaba haciendo otras cosas. ¿Habéis visto a Varius y a Doru? ¿No hay color? A ver, no es por ofender, pero... A lo mejor nunca en la misma habitación. Más importante. La verdad es que me gustaría que tuvierais las cosas más claras, porque empiezo a tener dudas con todo esto. Sí, yo tampoco sé qué nos vamos a encontrar, porque... No hay muchas dudas. Amigos, son enemigos. No entiendo nada. Y me da la sensación de que esto no es... mi guerra. Y dado que os estoy ayudando... Si nos pudieras explicar un poco más... Algo de historia. Sí, entender mejor este lugar estaría bien. Porque las cosas funcionan muy raro... ¿Veis que va a hablar? Sí, hay algo importante de lo que nos hemos enterado. Sí, yo creo que va a hablar Irina.
Y empieza a enfrascarse. Sí, que hable. A la frase se para. Bueno, es tu cosa, Ismark. Sí, Ismark, ¿por qué no? Los detalles. ¿Por qué no nos cuentas cosas y además le cuentas a Miss Mila lo de las casas llenas de gente que no está muerta, pero que tampoco está viva? ¿Qué? Ismark. Sí. ¿Cómo? Que sí, que te cuente, porque eso tiene cacaruca. Tenemos poco tiempo y... ¿Tenéis preguntas concretas? No sé de dónde venís, pero la muerte es lo que es. Te mueres, tu alma se aferra a tu cuerpo... Y cuando ya te has ido del todo, los retazos de tu alma se aferran a la vida y tu cuerpo camina. Es lo suyo. No. Miss Mila, dime que de donde tú vienes eso no funciona así. No, eso no funciona así, pero yo ya os he explicado esto varias veces. ¿Cómo vas a morir en un sitio al que van los muertos? Es lógico que la gente no termine de morir. Sigo dudando bastante que yo esté muerta. No, además esto lo quizás estás de paso. Aún así, esto no es normal. Sí, no, y este es el motivo por el que la Reina Cuervo me trajo aquí. Porque la necesitan. Necesitan a la Reina Cuervo. No creo que los cuervos tengan una reina. ¿Esas son las hormigas? La diosa, la reina cuervo, la diosa de los muertos. Tampoco estoy muy seguro de que los para cuervos que se los crean lleven en divinidades. Ya tenemos muertos aquí sin diosa ninguna. No, pero no tenéis muertos de verdad. A ver, ¿cómo son los cuervos de donde venís? ¿Así? Como los lobos. Gente muerta que no se mueve porque se queda muerta. No tenemos el mismo concepto de muerto, Ya, ese es el problema. Pero esas almas tienen que hacer algo. Pues obviamente... Se van. No. Pues a donde les pertenezca. Se van a otro mundo, el mundo de las ánimas. Se van aún más allá. Las pero almas no se quedan o desaparecen, pegadas al cuerpo. O desaparecen o no desaparecen. Mira, y no ese sé, es el, no, ese es el no problema. Sé dónde después, pero las que no desaparecen pues tienen su función. Y quieren volver a su casa y quieren hacer sus cosas. Pero es que esas no son. Porque recuerdan y. Tú mismo lo has dicho, esas no son almas completas. Son trozos de almas, están rotas. Claro, ¿y qué pasa con las? Claro, algo tienen que hacer. Algo tienen que hacer, no. Lo que tienen que hacer es no romperse. Ir enteras almas allá. Cruzar al otro lado, dar ese paso para estar realmente muertas. Ese no es mi campo, ya. Pero es el mío. Por eso estoy aquí. Pues... Y por eso sé que no estamos muertos. No me gustaría interrumpir a una profesional. Tengo una misión. No. Tu misión, cuando esto acabe, tu misión es, hablaremos sobre la reina Cuervo. Es magnífica, pero por favor, no dejes que te maten por ella, ¿vale? No voy a morir. Si ves no. que se levanta un cuerpo, corre. No, si veo que se levanta un cuerpo, lo destruiré. ¿Cómo sabes cuándo es un cuerpo que destruir y un cuerpo que se acaba de levantar? Cuando una persona se muere, no se levanta. ¿Por cómo reacciona? Eso será... Mira, me estáis liando. Tú sabes diferenciar a los muertos que caminan que a la gente que no está muerta. Pues ya está. Por si acaso soy... Y de todos modos tengo de los hechizos. Que tienden a evitar... Que se muera gente a su alrededor. Pero si lo hacen, suele haber posibilidades de que se contagie. ¿Se contagie? Luego mata a otro. Por eso es casi mejor si se muere alguien. Pero la cosa es termina de morir del todo. Si no está el padre, vete. El padre está de padre. ¿Qué horror? El cura. No, el sacerdote. David.
Ah, el padre de... Sí, es... Vino a vernos. Es verdad, ¿no? Sí. Era como... Lo estaba enseñando o algo sí, así. Hacer un lío. Mirad, Ismark, Irina y Strad tenían una buena relación. Sí, venía... ya sabemos lo de subir a la ventana y eso. La cosa esa de trepar... Irina. Sí, no sé cómo era. No lo sé. Tenéis conceptos muy raros de cosas muy raras. Da igual. Que sí, que se llaman bien, ¿no? Había venido aquí a cenar. Habíamos cenado todos juntos. Era... Es un hombre que siempre nos ha tratado bien. Es... Bueno, él es el rey. Y Barovia en concreto es una villa a la que le tiene mucho cariño. Tenía... El dinero entraba y... Uh-huh. Y siempre ha sido amable. No entiendo nada de lo que está pasando. Sí, que no, en cualquier caso... Pero ha sucedido esto. Va a venir a hablar con nosotros esta noche. Probablemente a explicar lo que ha sucedido. Y... Trabajaremos a partir de ahí. Vale, pero si vuelven a venir las bestias de la última noche... Estará bien tenerlo todo fortificado. Y ves a Irina... Esperemos que no, pero si atacan, supongo que queréis defenderos. Así que, si no, sí. Pues no sé, alguien que prepare una cena o algo. Aunque parezca una locura, esto ha sido un ataque. Haya sucedido lo que haya sucedido, este ataque ha existido y es real. Así que, aunque no sea de esto, podremos defendernos para próximas situaciones. Bueno, vino a recibirnos, así que... Trabajemos en la defensa, aunque sea para despejarnos. Y se levanta. ¡Venga! Okay. 5 horas. Yo me levanto. Y me pongo a hacer lo que pueda. Vale. Llevar materiales de un lado a otro. Sobre todo trabajo que requiera fuerza. Vale. Yo le devuelvo el tirachinas a Roy, a todo esto. Muchas gracias. Ya está vale. Hecha la cosa. Sí, lo que tienes que hacer es sincronizarte con ello, en plan una horita o así, que te pongas a meditar con el tirachinas, y a partir de ahí... Pero... Tenso... ¿Cómo se hace eso? Pues eso, te pones con el tirachinas una hora, te concentras en ello y ya está. Si quieres, te ayudo. ¿Pero qué? ¿A practicar? ¿A tirar a cosas? ¿O sentado mirándolo? Puede ser una forma de práctica y de esto de sincronizarte con ello, de sentirte más cómodo en el tirachinas. Vale. ¿Y qué hace ahora? Ahora hace espera que no recuerdo exactamente qué hacía. Creo que era. Era más fuerte. Sí, vale. Era que era más fuerte, como un más uno. De lo que ya hacía es como si hiciese uh-huh. más uno. Un además, poco mejor. Tu munición es infinita. Ah, no tengo que ponerle balas. Bien. Vale, pues tengo un tirachinas más uno, qué guay. Vale. Las trampas que podéis hacer... ¡Ay! Son... Puedo hacer un foso con pinchos. Puedes hacer un foso con pinchos. Es que me hace ilusión. Vale. Creo que es el tipo de trampa que haría Sahwo. Ay, sí, Dios. Total. Sí. Enfrente de la mesa de la cocina. Enfrente de la mesa de la cocina. De la mesa, no, de la puerta.
por fuera. La puerta de la cocina tiene, es donde ha puesto Colian, uno de los... ¿Veis el mapa? ¿Qué era la cocina? ¿Esto? Sí. Esto sí. Vale. En esa, vale. Una de las dos trampas de pinchos de Colian. Está ahí, pero puede haberla movido si queréis. Nada, sí, no hay construido nada. Ocupan 5 pies. Y la otra la tiene en la puerta de entrada. Pero puede estar en otro sitio. Simplemente le habéis dicho que en otro sitio. ¿Y estas trampas cómo se activan? Pues son pinchos, pisan y les duele. Ya está, activada. Vale, y si solo vienen a hablar, cuando intenten entrar, se van a hacer daño. Si vienen a hablar, les conducimos por la puerta de entrada. De todas formas, si vienen a hablar con las intenciones que parecían, podemos hablar desde fuera. Si vienen a hablar con buenas intenciones, podemos guiarles por la puerta de entrada. Hay sitio. Vale. Draco, una pregunta. Dime. ¿Yo con saber druídico podría hacer hiedra venenosa? ¿O saber eso druídico? Es que no sé si eso sería demasiado bestia, tal vez. Cosas inocuas. Sí, en principio sí, pero... Me suena a mí que... Un poquito de hiedra, pero solo normal, o una cosa así. Lo de Harmless Sensory Effect es claro. Lo de predecir el tiempo, pero luego lo de las flores, la semilla y las hojas, no pone nada de que sea Harmless. Hazme una tirada de naturaleza. Si quieres intentarlo, lo que podemos hacer es que haz una tira de naturaleza, puedes encontrar, igual puedes encontrar hiedra venenosa y hacerla crecer hasta poder usarla, por ejemplo. 22. ¡Ole! Encuentras un par de pedazos de hiedra venenosa, parecen... No las conoces, pero lo intuyes. Tienes esa conexión, no es exactamente la hiedra que tú conoces, pero sí que notas al tacto, incluso la pruebas un poco y sí, te deja atontada la lengua. Definitivamente venenosa. Te deja atontada un poco la lengua y empiezas a hacer crecer hiedra venenosa. ¿Dónde la quieres? Yo creo que esto lo podemos poner en la ventana. No. Es que esto es venenoso. No lo coma, no chupe. Así que si lo ponemos en la ventana, no puede trepar. Pero solo si lamen la ventana. No, a ver, también eso yo que digo, para asegurarme, voy a decir que es venenoso. Y sí, si lo tomo también te hace daño. Si lo toco, Toma un poco de agua. Toma un poco de agua, anda. Gracias. ¿Es una bola de espera. Ay, ay. Gracias. Sí, ponlo en las ventanas, yo. Las de arriba. Me parece una buena idea. Vale, voy. Sí. Vale. Me pongo ahí no yo. Vuelves a probar las cosas de esa manera. No. Tiene que haber formas mejores. Igual. No vale, cosas sí. Era por aquí. Boca. Como aquí es todo tan raro, digo, a lo mejor está bueno y todo. No sé. No está bueno. Es venenoso. Aquí todo cambia peor, no. No vale. Mejor. ¿En qué ventana las pones? Digamos que una hora por 10 pies. Pues... Para que crezca 10 pies de hiedra. Sí, he oído que el señor Strat trepa al cuarto de Irina. Pues ahí. Nice. Vale, eso te lleva media hora. Que esa ventana es pequeñita.
Listo. Apuntada. Más. Amandi. Uh-huh. 5 horas. Para que vengan. ¿Qué haces esas 5 horas? Las trampas. Y además. Las barricadas que os dije. 2 horas por persona. La grande. 1 hora la pequeña. Las trampas de clavos es 1/2 hora. Con Ismar también se os ocurren trampas de grasa y trampas de alquitrán. Con barro y algo de. Lo que parece. Cemento, no me acuerdo cómo se llama, no es cemento. Argamasa. Sí. Lo argamasa siempre me recuerda a Cuarto Milenio, tío. Milenio 3. Sí. ¿Por? Por el argumosa. Siempre. Ah. Siempre, siempre. ¿Cuánto wow. tiempo las trampas de...? Espera. ¿Y cuántas se pueden hacer? Las que queráis, Ismar, habéis encontrado bastante para hacer lo suficiente. No, eso no funciona así. Lástima. Bendecir agua cuesta una harta, ¿verdad? Tendrías que encontrar a alguien. Como yo. Como tú. Pero... Sí, pero eso no es un conjuro específico que te gasta como oro o yo qué sé. No lo sé. No es ceremonia. No, eso es diferente. No es ceremonia, es otra cosa. En plan, crear agua bendita. Que. Ya sabes, como el agua bendita que compras claro. para tirársela a los zombies y esas cosas. El agua bendita que compras ahí en la tienda de la esquina. Bueno, sé que es equipamiento que puedes comprar. Lo que pasa es que yo como jugadora nunca he llegado a usarlo en quinta edición. Eso es lo que podéis hacer. Habéis averiguado más lo que se os ocurra. Podéis ir pensándolo. Pardina. Cuando subes a hacer lo de la... Lo de no la lo hiedra... Tengo preparado. Subes sola. ¿Mm? Y en cuanto empiezas a trastear con ello, con el todavía la lengua entumecida, no paralizada del todo, esto ya es después de... La nota es pesada. Y la vista se te empieza a nublar. Te concentras en ello, pero como siguiendo un patrón hipnótico, la hiedra empieza a tejerse. Como si fueran telarañas que tienen... una forma perfecta, distribuida, perfectamente uh-huh. geométrica. Como uh-huh. si tuviera... Y al cabo de unos 10-15 minutos de trabajar así, te centras en seguir haciéndolo. Y vuelves a oír un... Y subes la ventana, puedes ver un cuervo. Hola. Y en tu mente, en lo que tú crees que es tu mente, te parece estar soñándolo, está muy disperso, brumoso. Oyes una voz femenina. ¿Qué habéis hecho? ¿Sabéis que estáis condenados? Condenados. Bien. Van a morir todos aquí. ¿Quién eres? No sé de dónde habéis salido, pero lo habéis complicado todo. Lo habéis complicado todo. Más y más fichas. Doru. El demonio. Ahora... Todo se ha juntado, los druidas. ¿Tú sabes la que has armado? Pero, ¿qué? No es justo decir que es todo culpa tuya. Pero casi todo.
wait, what the fuck? Pero, a ver. ¿Quién eres y por qué vienes aquí a atacarme de esa forma? Ves un cuervo. Y dos largas plumas azules que le salen. Guau. Joder, soy. Que le salen de las de la cola. A ver. ¿Cómo te llamas? Pardina. Vale, Pardina, mira. Voy a ser sincera. Y ves al cuervo que hace así con el ala. ¡Oh, Dios mío! Es una película de Disney. No sé a quién has metido aquí, pero yo creo que ya estaba bastante jodido todo, ¿eh? Habéis mezclado a Doro en esto. Habéis enfadado a Strahd. Estábamos todos muy tranquilos. Lo habéis alterado todo el orden. ¿Has visto esos lobos, Pardina? Perros. Sí. Vale. Tienes una conexión con la naturaleza. Lo sé, porque has venido a cagarte en la nuestra. Oh, ¡wow! Joder, perdón, pero es que... Pero si no, a ver. Concéntrate en la hiedra. Perdón. A ver, quiero decir, ¿ha sido por la hiedra que he usado antes para tapar eso? Que igual era una lo de introducir especies de otro mundo está mal. Soy nueva. Has introducido, pero ese bicho no es de Barovia. Pero los lobos. No, eso sí, esos sí son cuestiones, así, eso sí. Lo siento. Los habéis alterado. No. Os hemos estado vigilando, os estamos vigilando. Vale. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Cómo puedo veros? Hablar con vosotros más directamente, a la cara. Ves que entra el cuervo en la habitación. Vamos a terminar esto. Y vamos a matar a los druidas de la colina Jester. Porque tú los has despertado. Es que se agita y cada vez que se agita las alas son un poco más grandes y se pone sobre sus dos patas y levanta la cabeza y se vuelve a agitar y de las alas le sale un brazo, otro brazo, una mano, un cuello, una cabeza, unas rastas atadas aquí. Y dos de ellas completamente azules. Mm-hmm. Mi nombre es Muriel y tú me vas a ayudar a matar a Strahd. Oh. Y aquí lo vas a dejar. Está Clau, que tiene un nuevo cruce ahora mismo. Mm-hmm. Mm-hmm. Los va. Pero vaya, qué pena que tú vayas con Strahd, ¿eh? Oh, vaya. Bueno, siempre puedes hacer from enemies to lovers. Claro. Puedes tener dos manos también. Sí. Ay, sí, pero ya basta. Todos me gustan todos los NPCs. No puede ser. Es Mark Scooby, es verdad. Cuando vais a buscar a Pardina, Pardina ya no está en la casa. Oh. Hasta luego, Maricarmen. ¿Ya no está? ¿Se ha ido? Pardina nunca... Además, el gif de Pocahontas, que es muy de druida. Pardina... Hasta luego, Maricarmen. Pardina nunca llega a bajar de la primera planta. Oh, no. Y la hierba ha crecido hasta cubrir toda la ventana. Es hiedra venenosa, por cierto. Sí, tranquilo, no nos lo vamos a meter en la boca.
No, no. Eso es mala idea. Y a ti, sí. María, te explico lo que te explica Muriel y lo que está pasando. Vale, sí, claro. ¡Qué guay! ¡Joder! Sí. Cosa más chunga. Tengo que hacer cosas, ¿eh? En las 5 horas. Sí, os preguntaré esta semana lo que hacéis durante esas 5 horas para no... Vale. Okay. Con las trampas, como trampeáis, el principio de la siguiente sesión explicaremos las trampas que habéis puesto y dónde para que la gente sepa cómo está la movida. Ok. Y empezaremos desde el momento en el que llega gente a visitaros. Ok. Qué guay. Minus one pardina. Estamos haciendo sesiones cortitas, pero esperamos que las disfrutéis mogollón y volveremos a sesiones más amplias cuando podamos, porque sabéis que diciembre es el mes del movidón que te cagas. Sí. El movidón te exacto, más guapo. Que ya hemos explicado anteriormente en algún momento. El movidón que te cagas. Lo que pasó anteriormente, así que... ¡El rolazo! No os preocupéis porque vais a tener partida de lo que queráis. Cosas, de muchas cosas. Va a haber muchas cosas muy guays. Cuidado de la gente. Me hice una mascarilla, bebe agua. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao. Bye.